ustedes que me ven y para yo que estoy aquí haciendo cosas en el mundo real. Hoy es domingo 7 de noviembre. Hoy arranca como la semana de mi cumpleaños, técnicamente. Pensé que sería lindo si hacemos un estudio vlog durante la semana de cumpleaños. La gran diferencia de hoy con otros estudios, no de hoy, de esta ocasión con otros estudios vlog, es que aquí está Ale, mi novio, de visita. Vamos a cumplir 5 años juntos y estamos a distancia desde siempre. Él vive en Guadalajara y yo vivo aquí. Nos conocimos a distancia, nunca fue nada tipo de se tuvo que ir o yo me tuve que ir, no. Así fue desde el inicio de los tiempos. Entonces vino para mi cumpleaños y va a estar aquí varios días, todos los días que ustedes van a verme. Aquí está, ahí está, es él. Hoy hay stream y tengo que terminar todos los boards para imprimir todas las cosas que tengo que imprimir. Creo que solo son 4 los que ya tengo cobrados y tengo que elegir las imágenes. O sea, ya están todas las carpetas y creo que para unos ni tengo que imprimir porque me acordé de una madresta que compré por accidente. O sea, no compré por accidente, yo me di cuenta que lo compré. El accidente fue que es mucho más grande de lo que pensaba. ¿O no? ¿Quieres un póster de los BTS? Para mí. Sí. Es mucho más grande de lo que pensaba y no lo he usado una vez. O sea, una página la usé para un spread. Y pues creo que puedo hacer por lo menos 2 de aquí. El Ale ha tomado posición de videojuegos, de Apex. Es una posición muy peculiar. When you see them in the wild, Alejandro's like to sit on top of 8 pillows to play Apex. Es que mi tele está muy arriba, entonces como que le duele el cuello si juega así, entonces pone todas mis almohadas and he just sits on them. Mañana tengo que grabar un podcast. El martes tengo que grabar 2 podcasts. El miércoles tengo que cumplir años. El jueves Sophie tiene que cumplir años. El otro viernes probablemente tengo que grabar el video del domingo. El sábado tengo que editar el video del domingo y tengo noche con suscriptores. Y el otro domingo, pues, lo que estamos haciendo hoy. Spreads. Wake up this morning. Make the mistake of turning on the TV. Nothing but bad news. Empty ever news rolling on the screen. Oh. Walk to the kitchen. I make myself a cup of coffee. Wave at the old man, get in a suntan on his balcony. Oh, yeah, we both have been stuck in our apartments for 2 months too long. We don't even get along, but the world just fell apart straight out of the blue. So in my mind I whisper ciao and I take myself to Tuscany, Italy. Riding on a Vespa in a sunflower field, yeah. Warm wind blowing and birds are singing in cypress trees. Tuscany, Italy. Eating carbonara and reading Machiavelli. While the world ends, that's where I will be. Go back to my room. I pick up the laptop to join a work call. Hola, ¿qué tal? Yo creo que es el internet que está escuchando BTS. BTS me lo va a reclamar. Creo que sí. No, BTS. Venimos en busca de cosas. A Ale le gusta un chorro las cosas otaku. Y me trajo a la Friki Plaza. Entonces en la Friki Plaza está el mundo del K-pop en Monterrey. Está un poco mejor la de aquí que la de Guadalajara, ¿verdad? Sí, es cierto. La de Guadalajara hace mucho calor. Y hay un chingo de cosas más en esta. O sea, tiene mucha más selección. Sí. En Guadalajara solo hay un puesto de mangas. Aquí como 5. Sí, y en Guadalajara solo hay está un puesto de K-pop. Sí. Y aquí había más, entonces that was nice. ¡Hora! ¡Pérese! Solo hubo una cosa que conquistó mi ojo. Y dije, no, no lo quiero, no lo quiero, vámonos, 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 vámonos. Y Ale me insistió y me dijo, yo te lo compro. Y yo, no, 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 vámonos, 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 vámonos. Y luego di como unos pequeños pasos y dije, ay, no, sí lo quiero. Entonces nos regresamos. Esta postcard origi del Yoongi, que está dormido y luego está despierto. Ay, no puede ser. Ay, Dios. ¿Tú la necesitabas un chorro? Sí, me lo regaló Ale. Ale me llevó a ver cosas otaku, so I got this. Estos los compro para usar las páginas en journaling. Otakus, don't attack me. Y estos sí los compré porque yo los quiero leer. So pretty.
muy bonito. Y este es Miles Morales Shockwaves, también muy bonito. Este lo compré para usarlo en journaling, porque creo que va a servir muy bien. Hay una página, esta, look. Yo creo que sí pega. Fui a uno de mis lugares favoritos. Puedes ver cómo se han jugado todos los demás. Ah. Y cada que haces un Tetris, cada que sacas cuatro líneas, mandas un ataque. Y el último que quede gana. No ha ganado todavía. Wait, I gotta say, I played Tetris in high school and it wasn't this way. Exactamente. Yo por eso dije que le voy a bajar el Tetris para que se desestrese un rato, porque yo sé que le gusta. Ahí ya le mandaban uno. O sea, puedes escoger a quién darle. Sí. ¿Y cómo le haces? Güey, you have to be very good at it, güey. Yo no puedo, güey. Solo tienes que tener. ¡Ay, no! Predeterminado ahí en random. Oh. ¡Fuck you! ¡Ay, yeah. Quedé súper mal! The best that I've done has been 17. That's very good, güey. ¿Qué tal? Soy yo. Es súper tarde. Son las 6:54 en mi cumpleaños. Es tarde porque pasamos el día viendo el concierto de Map of the Soul One, porque es lo que yo quería hacer en mi cumpleaños. Entonces K, Ale y yo lo vimos. Ale a medias, pero aún así está muy bien, cuenta. Vamos a ir a cenar Korean barbecue, bien a gusto, en Fashion Drives. No es cierto, no vamos ahí, pero sí. O ni sé nada, mañana sí tengo que chambear y mañana en la noche tengo que... Bueno, no tengo que, pero vamos a un Korean karaoke también. Bueno, creo que es japonés. Gift haul. Ale me regaló un control de PlayStation color azul. Que me regaló un collar que dice Suga
1993-03-09, o sea, el cumpleaños de Jungi. Bueno, también mis mods me mandaron I Believe a Bottle of Wine. Muchas gracias. Y también los Little Sheets mandaron Another Bottle of Wine. So, muchas gracias. Soy Fa del Futuro y vengo a hablarles rápidamente del patrocinador de este video, que es Skillshare. Una vez más, este video está patrocinado por Skillshare. Si no conocen Skillshare, les cuento un poco. Skillshare es una comunidad de aprendizaje en línea con miles de clases inspiradoras para creadores, donde puedes explorar nuevas habilidades o profundizar ya existentes. Está seleccionado específicamente para el aprendizaje, lo que significa que no hay anuncios y siempre están lanzando nuevas clases premium. La clase que yo estoy tomando en este momento se llama Learn to Read Music de Rob Price. En su entonces yo aprendí a leer partituras, lo más básico de leer partituras, y con la clase de Rob aprendes desde cero. Es un maestro, es un muy buen maestro, tiene muy buenas técnicas de enseñanza que no importa la edad que tengas o el conocimiento, cuánto sepas del tema, explica muy bien conceptos desde los beats, qué es un beat, a cuánto dura cada tipo de nota en una partitura, todo. La verdad me gusta muchísimo su enseñanza, tiene archivos descargables para que practiques tu lectura de partituras y tu composición también, tu escritura. Además de eso, Skillshare siempre está trabajando en mejorar su plataforma y cuentan con subtítulos en español en todas sus clases, y próximamente también lanzarán la versión de su sitio web en español. Y ya se saben el promo, y es que los primeros 1000 de ustedes que hagan clic en el enlace de la descripción van a
a tener una prueba gratuita de un mes con Skillshare para que puedan empezar a explorar su creatividad hoy mismo. Así que muchas gracias Skillshare por patrocinar este video y seguimos con la programación normal. ¿Tú qué eres? Ojalá se acuerden de ese tipo de cosas cuando sus amigues treintones andan con alguien de 21 o 22, me explico. Más que con un video, güey. O sea, amigas, no me van a creer. Fue mi cumpleaños, ¿no? Pues mi hermana me regaló un mouse y teclado BT21 no chipeado. Es de Koi, I'm so excited. Señorita Bubu, me parece que escucho rebote en su thingy. Gracias. Confirmo. Me está matando, hijo de la. Su compa aquí, su compa el conejo este. No, límelo. Bubu, lo hiciste fenomenal, Bubu. Está reviviendo, no, está cargando a su amigo. Oh, no. Ay, pedir al arquitecto, caro. Ay, Dios. Póngale un muro, ay, Dios, no puede ser.두 분은 여전하시네요. 아 참, 영준이는 요즘 잘 지내죠? 영준이? 그럼. 너스. 경영하느라고 정신 없. 너스. 오늘도 체육. 체육대회 준비는 다 끝났나? 10시 시작이니 30분 뒤 출발하시면 됩니다. 두 사람 다 목숨 걸고 1등할 각오는 돼 있겠지. 무조건 내 앞에 1등을 가져온다. 마지막까지 긴장하기로 한 거 잊지 않았지? 네, 물론입니다. 이따 보죠. 예, 그래서 빼도.
all too well. Memos never good at telling jokes, punchline goes, I'll get older, but your lovers stay my age. And when you're Brooklyn Brook, my skin and bones, I'm a soldier who's returning half her way. Be the twin flame. Disfrutado de este vlog. Fue un poquito diferente. Ahorita cuando estamos hablando llevo la mitad editado, entonces puedo notar que no solo el material con el que cuento es diferente, sino lo que quiero hacer con él en edición es diferente. Entonces eso no me desagrada, pero sí, fue una semana donde mi rutina fue diferente. Así que, explorando todo el tema de las cosas diferentes, de la vida diferente, diferente, diferente. Yo les había dicho que tal vez en otros studio vlogs podíamos agregar una sección de preguntas. Creo que mis lentes están reflejando, una disculpa por lo bonito para leer. Ay, no puede ser. ¿Preguntas o temas para un studio vlog? Pregunté. ¿Cómo le haces para trabajar aún con migraña? Yo lo sufro mucho. Ay, my baby. Cuando me duele la cabeza en un punto de migraña muy fuerte, se cancela todo. Se cancela el trabajo y es mejor reposarlo. Y me siento muy mal. Y lo bueno es que normalmente cuento con una rutina donde no pasa nada si descanso ese día. Si no trabajo, lo puedo apresurar al día siguiente, bla, bla, bla. Casi siempre. Cuando me pusieron mi primera dosis de mi vacuna de COVID, bueno, anti-COVID, de protección de COVID, uno de los efectos que tuve, que yo dije, ay, no, solo me dolió la cabeza, pero me doy cuenta que sí fue un efecto de la misma vacuna, porque me pasó con la segunda dosis también. Me tocó en un sábado y yo tenía que editar mi video, tenía noche con suscriptores, y me pegó una super migraña y tuve que trabajar a ratos, un ratito aquí tranquilamente, y editaba 15 minutos, o sea, 15 minutos tiempo real, 15 minutos que eran 2 minutos de video, no sé, y me acostaba y todo oscurito y recostado y descansaba un momento, y así me fui de poco a poco, pero normalmente no me pasa que tengo que hacerlo así, es muy difícil. Y bueno, hay diferentes niveles de dolor, entonces si me duele un poquito la cabeza estoy bien, pero normalmente para mí la migraña significa que la luz me molesta mucho y el ruido me molesta mucho. Entonces, si tratas de editar un video en esa condición, ay Dios, muy horrible. ¿Tienes días en los que no te sientes motivada a trabajar? Y si es así, ¿qué haces? Sí, creo que a todo mundo nos pasa. Si estás en una situación donde medio tú marcas tu propio ritmo de trabajo y a lo mejor tienes un negocio pequeño o trabajas en el internet o lo que sea, es más fácil darte oportunidad de programar tu semana laboral. Hay días que todo, como que el mundo pesa muchísimo y necesito descansar. Descansar lo que tal vez es descansar de nada, pero se necesita. Entonces yo he encontrado que la mejor manera para mí de funcionar es trabajar un poquito todos los días. Tengo días que son mucho más pesados, o sea, el sábado es un día pesado para mí. Hago un poquito todos los días, de manera que si no estoy motivada a trabajar, me recuerdo y digo, ay, es nada más eso, me va a tomar 20 minutos. O a lo mejor me va a tomar una hora, pero a veces vale la pena repartir esa hora durante todo el día. And it's fine, and I'm fine with that. Y estoy en un punto donde lo he podido programar de esa manera. No todo el mundo puede, yo lo sé, pero hablo de mi caso personal. Sí, me gusta mucho mi trabajo, me gusta mucho lo que hago. Pero también me cansa, y pues normal. Creo que it's fine. Pero sí, me lo tomo despacito. Hago mis to-do lists y pienso en lo que tengo que sacar en la semana. Técnicamente los martes son mi día de descanso todavía, los miércoles también, pero it's fine. A veces trabajo en esos días, pero es porque quiero, no porque
No porque tengo que. Los domingos trabajo muy poco. O sea, lo que hago es el stream en la noche, que toma muchas horas. Pero lo siento como algo para mí. O sea, no lo siento en absoluto como si fuera mi trabajo. Lo enfoco como que es trabajo, pero no lo siento como el peso de tener que... Como siento el peso de tener que editar el sábado, ¿no? Porque tiene que estar listo, bla, bla, bla. O tener que programar para grabar o lo que sea. No se siente así. Se siente como que, ah, pues, tengo este rato de pegar fotos en mi diario y bien a gusto. Tal vez es eso. Tal vez tus cargas de trabajo las tienes que redistribuir de alguna manera. En vez de trabajar un montón de lunes a viernes, necesitas alterarlo. Tal vez necesitas más días de descanso. Tal vez necesitas trabajar de lunes a jueves. Y si puedes hacerlo, maravilloso. O tal vez como yo, me sirve mucho más trabajar un poquito todos los días y sentir la rutina de hacer algo, de acomodar todo, bla, 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 ¿no? ¿Puedes hacer un Office 3 actualizado? Me lo anoto. Espérelo próximamente. Un montón de preguntas sobre el cansancio, sobre el burnout, sobre encontrar inspiración para proyectos, terminar proyectos. Antes de elegir como qué contestar y por dónde irnos, déjenme decirles, you're doing great. I believe in you. Pueden terminar lo que sea que han decidido comenzar, y si no vale la pena terminarlo, lo pueden dejar al lado y comenzar algo nuevo. Ténganse paciencia. Nadie les tiene un reloj encima diciéndoles de, uy, ¿cuándo vas a sacar tu siguiente ilustración o tu siguiente proyecto? Lo que sea. Tranquiles. Yo creo en ustedes. Si les sirve de algo, I don't know if you can... I mean, si no les sirve de nada que la morra de pelo azul en internet creen ustedes, it's fine. Pero si sí les sirve, yo creo en ustedes. El concepto de estudio en Bagog estaba genial. Estaría muy cool que lo adaptaras al nuevo canal. Estudio en Bagog. Oh, shit, ya. Ya. Me quedé pensando de que era Studio Bagog. Fue cuando pinté Howard's con Starry Night. Había un par de proyectos pensados en ese. Quería hacer un retrato a los Sherlock Holmes y retrato de Van Gogh. Adaptar esos dos conceptos. Así hacer una ilustración de pincelada de Van Gogh en una pose de un retrato de Van Gogh, específicamente uno que tengo en mente. Con el deer hunter hat y todo esto, y la pipa y tal. Ideas hay, pero a veces, no sé, el cerebro no nos da, o el tiempo, o lo que sea. Pero me alegra que te gustara, tal vez podamos hacer algo de eso. Solo grábate en la semana y platica, es lo más tranquilo, más divertido. Thank you, that's exactly what I did. ¿Cómo realizas tus plannings de semana, mes, etcétera? Mucho de planeación también, ¿eh? Tal vez sería bueno hacer un videíto. Uso Bullet Journal y yo programo mes completo. Mucha gente hace su programación semanal por semana. Yo no, yo hago todo el mes. Y a veces estoy a mediados de un mes y ya tengo que hacer todo el siguiente mes. Ahorita voy atrasado. Tengo que empezar a programar diciembre. Ya empezar a hacer todas mis cosas. Entonces tal vez podemos hacer un video de eso. Aunque estamos tan cerca de enero, como mejor para arrancarlo para año nuevo. No, pero yo tomo vacaciones en enero, así que no, sí. Hay que sacarlo pronto, ok. ¿Cómo haces para limpiar y mantener todo ordenado? Please don't look at my shit. I don't, es la realidad. Siempre hay un constante desastre sucediendo. Siempre hay algo que está fuera de lugar. Siempre hay algo que tiene que encontrar lugar. Sin embargo... Ya he dicho esto y mucha gente se burla, pero yo una vez leí La magia del orden de Marie Kondo y aprendí un par de lecciones que las considero muy buenas, otras no tanto, pero unas muy buenas, y es que es darle un lugar a todo, hacer una limpia a fondo de tus cosas y a partir de ahí darle un lugar, y cada vez que lo usas y terminas de usarlo, regresarlo a su lugar. Suena tan simple, ¿no? Suena como algo tan obvio. Pero no lo es. Tengo un lugar designado para todas mis cosas. Y de vez en cuando hay esas cosas que están fuera de lugar. Y que yo sé que están fuera de lugar. Y que tengo que darme el tiempo para organizarlo. Y eso lo hago una vez al mes o lo que sea. Por ejemplo, los libros nuevos que se me acumulan. O, no sé, materiales. Así como de mis cosas estas. Cederle un lugar a algo y regresarlo. Usarlo y regresarlo. Si han visto mis streams de journaling, normalmente se hace un desastre. O sea... Empiezo a usar cosas y saco y tal, pero en cuanto puedo regresarlo, clean as you go. En cuanto puedo regresarlo a su lugar, lo regreso. Porque si no lo hago, no lo voy a encontrar y lo voy a necesitar. Entonces prefiero entre cada spread reacomodar para saber dónde están las cosas. Eso yo, para mí, ha sido lo que más me ha servido. O sea, asignarle un lugar a algo y volver a ponerlo ahí.
¿Cuántos journals he completado? Tres. Están ahí. Son esos tres solamente. ¿Cómo ser ordenada? Oh my god. Mucho sobre el orden. You really think I have my shit together? Thank you. ¿Eres Swiftie? ¿Qué opinas de Taylor? The Red Taylor's Version. Me da risa porque la foto sale justo del vinilo Reputation. Y también preguntan cuál es mi... ¿Desde cuándo soy Swiftie? ¿Cuál es mi álbum favorito? La primera vez que vi de Taylor fue cuando la anunciaron porque iba a salir en la película del concierto de los Jonas Brothers. The Good Stuff. Y en ese entonces ella solo tenía su primer álbum e iba a presentar Should Have Said No con los Jonas Brothers. Entonces yo me metí a YouTube y dije, a ver, ¿quién es esta persona? Entonces, Be Our Song. Y yo así de, wow, está flechada por siempre. Entonces, fue ese año, si no me equivoco, debió haber sido 2008. Ese año salió Fearless. Entonces yo ya estaba un poco metida en el mundo de sus letras y su composición. Entonces soy de varios años ya. Red... Me está gustando mucho Taylor's Version. Ya me gustaba muchísimo. Red es el primer vinilo que yo compré, ever. Y bueno, la verdad yo no dejé de escuchar Red porque como tengo el vinilo, lo sigo escuchando en vinilo. Y mi álbum favorito de Taylor, Reputation. By far. Me encanta. Y no solo es porque compartimos cumpleaños. ¡Ay, qué emoción! No solo por eso. Updated tour con la Office. Ok, bueno, pues me voy con varias cosas muy claras. Y es que quieren saber de organización, ok. Quieren saber cómo organizo la oficina, quieren ver la oficina, so me lo anoto. Aquí voy a dejar nuestra sesión de preguntas. Me gustó poder sentarme y platicar un poquito de whatever you wanted to talk about. Me gustan los estudio blog, me gusta hacerlos, me gusta editarlos, me gusta cuando les gusta o que les gusta. Entiendo que este tipo de videos no son para todo el mundo, pero para mí lo son. O sea, a mí me gustan mucho... los tipos de blogs que se centran en espacios de trabajo y espacios creativos. Este específicamente no me vieron trabajando toda la semana como tal. El domingo pasado no hubo video porque YouTube lo bajó porque lo dijo, esto es piratería. Entonces una reacción a All Too Well y no me dejó subirla. Bueno, sí me había dejado, lo edité tres veces, me aceptó la tercera versión estuvo arriba y ya después me lo bloqueó. La última vez que yo hice video reacciones, el sistema funcionaba muy diferente, entonces el conocimiento que yo tenía de eso ya no aplicó para esta. Yo creo que el siguiente vlog que me van a ver va a ser BTS en Los Ángeles en concierto.